qué bueno. ¿Por dónde? Gracias por esos corazones, gente. Gracias, gracias. Nada más pasaba por aquí a charlar un rato después de mucho tiempo, casi 2 años de no conectarme a TikTok. Desde que TikTok se convirtió en una plataforma de batallas y cosas así, ya, no sé, no me gustó mucho la dinámica. Antes nos conectábamos a platicar nada más y todo eso. En verano se pone 50 grados de calor, de sí, está súper caliente. Luis Olmedo, saludos. Por ahí anda el bicho Memo también. ¿Qué onda, Memo? El Memito. Saludos, gente, saludos. Está fresquito aquí ahorita, pero está haciendo un calor enorme. Desde España, díselo. Saludos desde España. Que viva el Barça. Hola, Alma. Alma Honoria. Saludos, Alma Honoria Rodríguez. ¿Cómo está la tarde? Hey, gracias, Jairo. Gracias por ese corazoncito. Muchas gracias. Está muy caluroso. Ahí anda el Goidito Junior. ¿Cómo anda, Junior Pineda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Goidito? Con Tocho Morocho. El mero, mero Junior. El padrino de la Wendy. Ese Junior va solo padrinando, anda. Ángel, ¿cómo estamos, Ángel? Saludos, gente, saludos. Hay que refrescarse un rato, hay que bañarse. Mi teléfono está lleno de manuales, más bien. Mexicana, ¿cómo está, señorita? ¡Ah, es una mexicana! Señorita, le dice, está virgen la mexicana. Susi, saludos. ¿Acepta la invitación de Junior? Sí, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿a quién quieren que suba? A Junior, lo que pasa es que quiero ver. Acepta. Ah, aquí le doy. A ver si se puede. Puta, Gordomelo, ya se te olvidó todo. ¡El Goidito! ¿Cómo estamos, Junior? Antes era el número uno en la plataforma, ya no sabes ni cómo subir a alguien. Ya estamos jodidos, Junior. Ya Chevo, ¿cómo estamos, Chevo? Ya como sos el mecánico oficial, ya no. El mecánico, estamos jodidos. Ya ahorita ya ese tema de las plataformas, estamos desactualizados. Yo tengo tiempo hago, no hago batallas ya. ¿Ah? Yo tiempo ya no hago batallas. ¿Por qué? Pues yo no me dejo lo pegado ahí, te miro yo. No, hombre. Aquí no lo dejas solo. Salud. Gente, ¿cómo estamos? ¿Y cómo está por ahí el clima, Junior? Aquí empieza a querer hacer calorcito. Calor, no, aquí está haciendo un calorón. Moto, dice Cheyo. ¿Cómo estamos, Cheyo? Saludos. Está relajándose ahí en la piscina. Sí, relajándome un rato, que estaba haciendo un gran calor. Y le digo, chico, ¿qué onda, chico? Le digo, vamos a meternos un rato a la poza, allá a la piscina. Ah, me dice, ¿para qué? Y le digo, no, es un gran calor, voy a irle. Y me vine yo solo. En Santa Ana está lloviendo, por eso es que está haciendo un gran vapor aquí. ¿Qué onda, Henry? En Santa Ana está lloviendo, gente. Ojalá que ya empiece a llover aquí también, porque están unos calorones. Que no se soporta. Aquí, Gordomelo. ¿Ah? Una nena tuvieras ahí, al lado suyo, aunque sea tía Yane. Y me tienen miedo. A ver por qué. Ah. A tía Yane, invite. ¿Ah? A la tía Yane, invite. No, pues. Ahí está Henry, se enoja. Henry no está, anda viendo una película. Richard, saludos, Richard. Bien informado estaba Junior. Bueno, tanto saludos. Yo nomás. Gracias. Cheyo, ¿cómo estamos, Cheyo? Y la teacher, dije Cheyo. No, pero la teacher ya creo que ya como 3 hijos tiene ya. Ve cómo pasa el tiempo, ya ves, estamos viejos, gente. La teacher se casó. Yo creo que ya tiene como 2 o 3 hijos ya. Lo único que sigue ahí es la deuda. La teacher ya no está. ¡Hey, Junior! ¡Cállate, Junior! Nomás veo los videos, yo no, ¿yo qué? Vio los caminos de Roger Cabal.
Este Junior me va a comprometer con lo que anda hablando, Junior, yo no sé. No, no, yo, usted, ¿por qué usted? Yo sé lo que estoy diciendo, yo no... Vi unos videos que dijo, la teacher se fue, se casó y dejó la deuda. Yo no estaba... No dejó la deuda. ¿Quién dijo? Pues ahí en unos videos yo vi que dijeron, ¡ay, qué razón más de la teacher! No, hombre, la teacher hace años que no regresó. Este Junior era malo. Se dijo, él dijo, se llevó todo de ahí. Dijo, no, dijeron, dejó la deuda. Eso no se la llevó. Ay, ay, ay. Esos temas no se toca, Junior. Oye, no, yo sé, pero pueden ir a ver los videos del 4K, ahí están, o no sé si son los... Son los videos de los sueños, ahí en los sueños están los recorridos, ahí están, ahí salen. Todo está Junior, menos de misa, va Junior. Otra verdad y vamos a ver, yo voy a decir si es verdad o no, va. Otro rumor, vamos a ver. ¿Otro rumor de qué? Pero no sé, de cualquier cosa. Así como es de la teacher, yo digo, bueno, dicen que es verdad. A ver, yo no sé cuánto es ni... Yo nomás estaba viendo los videos. Era, no. Hoy estaba viendo los videos en mi día de descanso y dijeron, ¿qué razón dan de la teacher? Y, no, pues la teacher se fue. Uy, ¿a poco se llevó todo? Dijo, no, dejó la deuda. Ay, ay, ay. Aguilar, ¿te acuerdas de las pizzas, Aguilar? ¿Te acuerdas cuando nos conectábamos en YouTube y estaban los canales pizzeros y toda esa onda? ¿Cómo se ponía de buena? Y de sabrosón nos agarres ahí. Usted hacía buenos en vivos en su canal. ¿Qué pasó? El trabajo me ahogó y dije yo, una de dos, o me dedico realmente a trabajar lo que estaba en aquel momento, o me dedico a hacer videos y cosas así. Pero llegó un momento que en los en vivos, ese tema de ser pizero y de esas cosas de andar, como que se desbordaba y la gente lo tomaba muy personal. Sí, va. Sí, lo tomaba muy personal y se hacían pleitos muy grandes ahí, la verdad. Gordomelo. Yo me conectaba solo para fregar y más estresado me acostaba. Gordomelo, yo no sabía que tenías los dotes de mecánico. Ni yo. Hoy Roger dice, estuvo bueno el agarre con Chito, dice, hace tiempo ya. Ah, sí, yo me lo aventé. Yo creo que estás en ventanilla, hasta en directo estaba yo ahí. Va, que varias gente se aventó de grandes chongos. Bueno, es que antes sí se ponían buenos el asunto. Pero ya hace falta unos canales de eso, ya no es morioso. Sí, pero a ver, es que antes, ¿qué es lo que daba el toque a todo ese tipo de chambrerillos? ¿Qué es lo que daba el sabor a esos agarres que se tenían? Era... Es que ya no hay bichos controversiales, ya solo puro... A eso voy. Muy probablemente era lo que realmente los bichos daban de qué hablar, ¿sí o no? Sí. Y la demás gente, pues que obviamente opinaba, porque están, digamos, los mismos canales prácticamente, canales me refiero a los comentarios, a YouTube y todo, como para poder comentar y hacer controversia de todo lo que pasaba, ¿verdad? Pero la gente ha cambiado, no son los mismos. Ya los cocinando no me están gustando, Gordomelo, sinceramente. ¿Por qué? ¿Vos querés sangre? ¿Y? No, que demasiado, no sé cómo. A veces demasiado ficticios o demasiado exagerados, pesados. ¿Será? Yo digo, puta, la Carmencita lleva récord ahí. La pobre Carmencita no lleva ni 3 meses y ya la han despedazado 3 personas ahí, ya 3. ¿Ah? No, hombre. ¿Pero qué será? ¿Los chambres de antes eran mejor que los de hoy? ¿Cómo está el asunto? Los viejos eran los más... No sé. Más de qué hablar, dice. Ahora son los bichos dundos, ay, dice Che. Ay, huepoya. Oíme, ¿qué hablan? Un montón de mudos que hay ahí nomás y solo de enamoramiento, y solo saludos. De personas, solo de borrachos, solo de... Huepuya. De escapadas que se dan y eso, no. Y antes, Junior. Antes eran cocinando de cocina, de no faltaba un chambrecito y se lo estaban cocinando ahí recetas y eso, ahora no. Ahora, grande madre va. No, dicen, va. Cuando estaba la Mónica, Jessica, la Wendy, o sea, la Pepa, Mickey, dice yo, Roger. Se hacían unos grandes chambres, va ahí.
quiero ver, uno de los grandes dilemas que habían, que yo me recuerdo que eran en aquel momento los grandes desmadres, era el tema de Papi Sugar con la Jenny, que recién estaba en este asunto, y que la gente lo atacaba porque decía que era una violadora y que no sé qué. También el tema de la Nayeli, ¿va? Que siempre había gente que trataba de alguna u otra manera, no sé si humillarla o qué, ¿verdad? Y se agarraba a la gente, unos a favor y otras en contra. Se ponía bueno y se rollo, ¿verdad? Y luego lo más importante eran la gente, saludos Cintia, lo más importante que creo que le ponía sabor era todas esas filtraciones que habían del canal. ¿Sí o no, Yuno? Salía información de los videos, salía información de lo que pasaba en las sedes, salía información, eran muchas filtraciones que había. Entonces los chambres ponían cosas serias. Sí, cuando ya Camarón se ponía que esto pasó, ya le salía ya Camarón no, decía. Si no se habían terminado de pasar las cosas cuando ya la gente salía ahí afuera. Era una información, una cadena de información, cosas serias, antes. Era una cuestión de que la gente hablaba a los en vivos, se llamaba a la gente a los en vivos, llamaban y la gente ya hablaba con una gran propiedad. No, es que esto ya esto pasó y esto va a pasar y esto y tal. Y ya se armaba el gran desmadre rápido. Y allá corría el Camarón a hacer en vivo para aclarar las cosas también. Saludos, gente. El Boris. Hey. Gracias, Boris. Algunas aclaraciones, otras para dar explicaciones. Es como la vez que Camarón andaba de vacaciones en México y se puso en vivo por un chisme que andaba. Ajá, cabal, exactamente. ¿Por qué? Porque había unas grandes filtraciones. Gracias, El Bori. Gracias. Saludos. Entonces salía mucha información y claro, la gente tenía cómo hablar. Las peleas de la hueva con Armando. Ajá, cabal, dice. Solo velando el Camarón pasaba más, dice Lautaro Rodríguez. Gracias, mi hermano. A ver, mire. ¿Ah? Entramos normalitos y había 14 conectados. Estamos hablando de chambre y hay casi 30 ya. Eso siempre he vendido. Es que antes, dice, se filtraban muchas cosas del canal, cabal, exactamente. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.